El día de hoy vamos a hablar de un tema que es complementa lo que es la colocación de implantes en muchas ocasiones. Es un tema muy interesante, muy importante, y vamos a tratar de abordarlo de una forma sencilla para ustedes. El tema es acerca de injertos óseos y membranas. No se asusten, quédense, porque lo vamos a explicar de una forma sencilla. Él es el doctor Braulio Andrés García Amador, quien nos acompaña. Bienvenido, Braulio. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Un honor el poder estar aquí en su programa, en este espacio de divulgación, y dar a conocer un poco sobre este tema que es algo del día a día en nuestra especialidad. Los injertos de hueso y membranas es, en este caso, pues enfocado a lo que son los implantes dentales. Cuando mencionamos implantes, nos referimos a implantes dentales. ¿Cuántos tipos de injertos óseos hay? Pueden ser principalmente, bueno, en diversas formas, lo que son los bloques óseos, pueden ser hueso particulado, que son las dos formas principales de las formas en el hueso. Sin embargo, también se puede combinar con membranas que son autólogas, como por ejemplo de las mismas membranas que se pueden hacer sacando sangre del mismo paciente, que se puede combinar con el hueso, o incluso cubitos de hueso, que también es otra de las formas principales. Cuando hablamos de formas, estás hablando, por ejemplo, de un bloque de hueso en particular. ¿Sí? Y hay algo que se llama hueso liofilizado, ¿verdad? Así es. Y el hueso liofilizado, digamos que es como hueso particulado, granulado, cortado, con diferente grado de limalla, unos grandes, ¿sí?, unos cortos, ¿verdad? Así es, doctor. Tenemos también diversos tamaños de partículas en el hueso. Dependiendo de la situación clínica que tengamos, va a ser el tipo de partícula que hay que utilizar para cada caso en específico. No será lo mismo utilizar una partícula muy pequeña a una partícula muy grande, esto va a ir de acuerdo a las necesidades o a lo que queramos lograr nosotros con ese injerto, dependiendo de la característica clínica. De la zona donde vamos a injertar, porque tiene que ser como que lo más similar para que el cuerpo lo asimile, para que el cuerpo lo casi que lo confunda y lo tome como suyo y que quede muy bien este injerto, ¿verdad? Así es, y también otra de las cosas es que estas formas de hueso o en las que las podemos encontrar en las presentaciones pueden ser del mismo cuerpo humano, o sea, de nosotros mismos, sacado de mismas zonas de nuestra boca. También puede ser de otros seres vivos o de otras personas de la misma especie, o de igual forma también de otras especies, como lo puede ser el bovino, equino, porcino, o materiales que ya también han sido fabricados dentro de un laboratorio, como lo son los haloplásticos, y estas mismas formas las podemos encontrar. Sin embargo, si la parte o cuando se opta por algún procedimiento de regeneración, pues nada como lo de uno mismo, sino porque presenta las características más ideales para que el mismo cuerpo pues no vaya a tener algún tipo de reacción inmune, o que este mismo hueso se pueda injertar o se pueda adaptar de mejor forma al sitio donde lo vamos a injertar. Es decir, por ejemplo, si vamos de preferencia de lo que sería ideal, casi en la mayoría de las ocasiones sería ideal el autógeno, que es de uno mismo, ¿verdad? Entonces decir, bueno, voy a colocar, necesito hueso en esta zona, voy a tomar prestado hueso de otra parte donde a lo mejor no es tan indispensable, donde a lo mejor hasta sobra, y se toma de la misma persona y se transporta y se coloca. Entonces ese es de hueso de uno mismo, y por eso es autógeno, ¿verdad? Así es. Una de las principales limitantes, no por decirlo desventajas, es que este tipo de hueso está de forma limitada, no podemos extraer grandes cantidades, sobre todo presenta una limitación cuando el defecto o la cavidad que buscamos rellenar es bastante amplia, y realmente el hueso autógeno pues no lo podemos recolectar al 100%, no podemos lograr el 100% de llenado con este tipo de hueso, y ahí es cuando entra los distintos tipos de injertos, como lo pueden ser los aloinjertos o lo que son los geninjertos, que son de otras especies, para tratar también de hacer una mezcla. Es importante también destacar que hay una mezcla, o que se puede hacer mezclas cuando hay ciertos tipos de defectos, para que podamos lograr el objetivo que estamos buscando, que es el relleno como tal. Es decir, las mejores cualidades de cada uno. Así es, pueden ser de origen animal, como lo mencioné, puede ser también de algas o de corales, que sin embargo no sí se pueden utilizar, pero no han sido tan estudiados
como por ejemplo lo que son los de origen bovino y porcino, que son los que tienen más estudios, más respaldo y que son los que actualmente se utilizan más. Sí se han investigado, se han hecho investigaciones sobre algas o corales, pero realmente no es tan utilizado actualmente, por lo mismo del respaldo a través de los años. Fíjate que algo que también pudiera ser una desventaja de utilizar un autógeno, un injerto de uno mismo, es que a veces el paciente, pues como no está dispuesto a pasar por la incomodidad, porque es un poco incómodo, y entonces supongamos que voy a tomar un injerto de hueso de la sínfisis del mentón por dentro, y entonces pues implica un acceso adicional al que ya queremos. O sea, entonces hay un sitio donador y un sitio donde lo va a recibir. Y entonces, pues es prácticamente dos heridas, ¿no? Sí, es una de las limitantes también el hecho de tener dos sitios quirúrgicos, que en ocasiones podemos, si el defecto está en una zona donde se puede recolectar hueso, bueno, ahí podemos aprovechar el mismo abordaje para tratar de recolectar, como usted lo menciona, por ejemplo, si es algún defecto que está en la parte de adelante de la mandíbula, podemos hacer un acceso un poco más grande para poder también recolectar un injerto en ese sitio. Y ahí disminuiríamos el hecho de tener dos cirugías. En esta fotografía principalmente se hace tanto una interconsulta con la parte de endodoncia que nos da un diagnóstico, un pronóstico de la entidad que se está presentando, y también de nuestra parte en el área de periodoncia hacemos un diagnóstico y un pronóstico para poder determinar si un diente se puede salvar o hay que extraerlo. En este caso se tuvo que optar por la extracción por el grado de destrucción que ya tenía ese diente, y aprovechando o pensando que en algún futuro, si en ese mismo momento el paciente o quien requiere de la extracción me dice me gustaría a lo mejor un implante dental posteriormente o quisiera un implante a ese mismo momento de la extracción, este tipo de injertos nos ayuda porque vamos a lograr un relleno por si se va a diferir el procedimiento en una segunda etapa, tener ya el hueso que necesitamos, la cantidad y la calidad de hueso, y que no sea necesario hacer un segundo procedimiento para lograr esa calidad de hueso, y ya prácticamente tenemos el área para poder colocar un implante dental después de cierto tiempo. Hay que mencionarle, yo creo aquí, Braulio, a las personas que nos están viendo, que en muchas de las ocasiones las personas después de que se hacen una extracción dental, si no se hacen la reposición o la restauración del sitio que queda, o sea, del alveolo, o sea, del diente que falta, entonces se va colapsando el hueso, se va perdiendo en altura y en ancho. Es decir, pues digamos que se colapsa, y entonces si de repente pasan 3-4 años y el paciente en ese momento decide colocarse un implante, ya no va a encontrar la suficiente calidad y cantidad, altura, ancho y densidad de hueso. Por lo tanto, aquí lo que estás haciendo es como prever, y entonces estás rellenando, digámoslo así, y por hacer una comparación simple y llana, como bachar los hoyos de la ciudad, pues igual, después de que quitamos la muela, estás rellenando esos espacios, ese alveolo, ese hueco, esa cavidad con hueso para que se mantenga, ¿verdad? Así es. Pero debe de pasar un tiempo corto, yo creo, antes de que se coloque el implante, porque si no también ese se reabsorbe, ¿verdad? Sí, es importante también tener esa comunicación con el paciente en este caso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que el paciente esté buscando a futuro, es la forma en la que nosotros vamos a saber qué tipo de injerto colocar. Es decir, si quizá el paciente dice me gustaría en algunos 2 años ponerme un implante dental, bueno, tenemos injertos como los geninjertos que tardan más tiempo o tienen mayor tiempo en que se reabsorba ese hueso, que se sustituya por hueso nuevo, y que quizá nos puede dar esa que sea el material idóneo para que dentro de 2 años ese hueso no se haya colapsado tanto, no se haya reabsorbido, porque aunque, como usted lo menciona, aunque se coloque un injerto, este injerto al no tener un estímulo, el hueso al no tener un estímulo, se sigue atrofiando, es decir, se sigue haciendo pequeño. Pero cuando se hace planeado, pues también hay que ver a cuánto tiempo a futuro se va a colocar el implante para que encontremos ese hueso que nosotros injertamos, ¿cierto? Sí, así es, doctor. Es importante tener esa comunicación, sobre todo con el paciente, porque de acuerdo a esos datos también a nosotros nos da la pauta qué tipo de injerto vamos a utilizar. Conociendo, teniendo toda esta información, vamos a poder, de acuerdo a las características de cada injerto, saber qué injerto va a ser el más idóneo
para cada tipo de situación clínica. Entonces, no todos los injertos se van a aplicar para lo mismo. Es importante conocer las características de cada uno y sobre todo las características propias del paciente para saber o determinar qué tipo de injerto vamos a utilizar. Muy bien. Y bueno, pues otro de los usos es para la regeneración ósea, del alveolo, regeneración, también se le llama regeneración alveolar, ósea alveolar. Entonces, bueno, traes una fotografía, quiero que le expliques a nuestro público qué es aquí es esta imagen. Ok, como les mencionaba anteriormente, se puede hacer un injerto de hueso al momento de la extracción para posteriormente colocar un implante, pero en esta imagen lo que estamos viendo es que también se puede, al momento de la colocación del implante, cuando tenemos hueso muy estrecho, muy delgadito, con una planeación, si determinamos que se puede colocar el implante, podemos hacer la regeneración o la colocación del injerto de hueso al momento que se hace la colocación de los implantes. No solamente es antes, sino que también durante este procedimiento y también de acuerdo a las características o al diagnóstico, vamos a lograr un éxito en esta regeneración para que el implante esté rodeado en sus cuatro paredes sobre hueso. En este caso, ¿qué tipo de hueso? Porque, bueno, obviamente está granulado, ¿verdad? Es un hueso liofilizado y obviamente se ven a lo mejor ahí algunas, las cuerdas superiores, porque un implante es una especie como de tornillo, ¿verdad? Y este tornillo pues tiene cuerdas y las cuerdas pues deben de quedar todas cubiertas por hueso, de preferencia hasta arriba, e incluso, bueno, pues hay técnicas, hay quien lo coloca un milímetro abajo de hueso, pero se debe de estar, no deben de estar expuestas estas cuerdas. Entonces, para rellenar este espacio, por eso se llama regeneración ósea, regeneración alveolar, se colocan alrededor, digamos, este hueso, ¿cierto? Sí, así es. En este caso utilizamos un genoinjerto por las características que estos implantes van a quedar totalmente sumergidos por debajo de la encía, y al colocar este tipo de biomaterial o de injerto, lo hacemos con la cuestión de que va a quedar aproximadamente 6 meses sumergido dentro de ese hueso, y que las características del gen injerto pues nos brinda buenas ventajas para que hubiéramos seleccionado este injerto y que, como usted lo menciona, que el implante esté rodeado de hueso en todas sus caras, y que esas cuerdas que quedaron expuestas estén también rellenas de hueso. En este caso no se alcanza a visualizar, pero también hicimos un poco de raspado de hueso sobre la espina nasal para colocar un poco de hueso autógeno en las cuerdas que estaban expuestas, y sobre ese hueso autógeno se colocó el hueso geninjerto de origen bovino. Es decir, aquí hiciste un híbrido, mezclaste. Un híbrido. Uh-huh. Perfecto. Y bueno, también hay que explicar lo que son las membranas, y ahorita lo vas a explicar, porque todavía sobre el injerto óseo o el injerto de hueso se lleva esta membrana, que es como una sabanita que envuelve, que protege, que cubre, para que no esté en contacto directo con la encía y que el hueso se nutra, que el hueso además tenga todos los factores alimenticios para que pegue lo mejor posible, ¿cierto? Así es. La membrana como tal es, como usted lo menciona, una barrera física que va a evitar que haya proliferación o que haya invasión de los tejidos de la encía hacia el hueso que injertamos, y también nos sirve para estabilizar ese injerto óseo. Parte importante para que exista la regeneración es que ese hueso tiene que estar inmóvil, no tiene que desplazarse, y con la barrera, con la membrana, es lo que hacemos, tratar de inmovilizar ese injerto, y a través de suturas o de pines o de tornillos también hacemos que la membrana quede más fija y que de esta forma el hueso se quede estable donde nosotros lo colocamos, para que ese hueso que nosotros estamos previsualizando quede tal cual lo hicimos durante el procedimiento quirúrgico. Muy bien. Pues quiero aquí también, ya ha llegado el momento de invitarlos a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde yo, su servidor, el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, tengo varios invitados también de diferentes especialidades, y también hemos hablado en algunas otras ocasiones de lo que es la regeneración ósea guiada del reborde alveolar. Hemos hablado también de lo que son los implantes en las zonas de los dientes de adelante, de los dientes del segmento anterior. Tenemos desde el punto de
vista de un periodoncista, también desde el punto de vista de un especialista en cirugía oral y maxilofacial, quien también hacen regeneración ósea, y tenemos este mismo tema abordado desde diferentes puntos de vista con puro especialista aquí de la entidad. Entonces yo los invito a que no solamente se suscriban, sino a que compartan la información, le den me gusta al video. Otra de las de los sitios donde se pueden utilizar este tipo de injertos es en la elevación de seno maxilar, que se encuentra en la parte posterior del maxilar o del hueso de arriba, que es una cavidad meramente llena de aire, y que al momento de que uno planea la colocación de un implante dental, esta puede estar muy colapsada, muy pegada a lo que es el huesito hacia la parte de abajo, lo cual puede imposibilitar la colocación de un implante. En ocasiones también, bueno, siempre requerimos de la valoración tomográfica para determinar cuál es la distancia entre el hueso y esta membrana o esta cavidad, para determinar si se puede o no colocar un implante en ese sitio. En este caso, en esta imagen, vemos una elevación de seno maxilar que se hizo adjunta a la colocación del implante dental, porque las condiciones nos daban para poder colocar este implante. Se colocó un injerto dentro de esta cavidad. Una vez que se desplazó la membrana del seno o de esta cavidad llena de aire, se desplazó hacia arriba, por así mencionarlo, para que el implante se pudiera colocar, y esa cavidad que estaba anteriormente llena por aire se rellena con el injerto, con el sustituto óseo, y de esta forma ya se pudo colocar el implante en ese mismo procedimiento, aprovechando pues el mismo procedimiento quirúrgico. Vamos a tener un programa de elevación de seno, pero bueno, les voy a anticipar, básicamente hay dos técnicas para elevar el seno, una es traumática y otra es autraumática, o también se le llama cerrada o abierta. Esta es la técnica abierta, donde se hace una ventana en la parte superior, donde colinda vaya con el seno, uno de los senos paranasales, que es el seno maxilar, y esta pequeña membrana que menciona el doctor se llama membrana de Snyder. Esta membrana de Snyder es muy delgada, y el chiste es irle elevando sin que se rompa, para que en el espacio, una vez que se eleve, porque tiene un espacio, un vacío, una vez que se eleve, llenar de hueso, para que al momento de que se introduzca el implante esté rodeado todo por el hueso. A veces necesitamos una longitud suficiente para que pueda sostener la corona, el diente o la rehabilitación. Y si nosotros no tenemos espacio porque el paciente ya lo ha perdido, entonces se neumatizan, hay algo que se llama neumatización, ¿verdad?, del seno. Y la neumatización consiste en que este seno maxilar, que en un inicio tiene cierto volumen, se va haciendo grande, 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 y va ocupando el espacio, y eso no es conveniente para la colocación de los implantes, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Y para eso es este procedimiento quirúrgico, lo que es la elevación de seno maxilar, para contraer un poco esa cavidad. La finalidad principal de hacer una regeneración ósea sobre un reborde o sobre un hueso que está atrofiado es meramente para posteriormente colocar un implante dental. También hay otras finalidades, también quizá si es la parte de adelante del hueso maxilar o de la mandíbula, quizá para dar una mayor tonicidad, un mayor volumen, y que para la prótesis fija sea realmente algo un poco más estético. Pero en sí la regeneración ósea se hace con la finalidad de posteriormente poder colocar un implante dental o sustituir un diente que anteriormente estaba. Y que le dé un buen factor estético también, porque a veces si queda como muy hundido, pues a lo mejor en la parte posterior no es tan importante porque no se ve tanto, al final de cuentas se puede restaurar y los detalles no se van a observar tanto, pero en el segmento anterior sí es sobre todo importante que se pierda lo menos posible desde el punto de vista estético. ¿Y cuáles son los tipos de membrana principales que se utilizan? Aquí tenemos de dos tipos de membranas, las que son reabsorbibles y las que no son reabsorbibles. Es decir, las que se van a ir degradando con el mismo paso del tiempo por el mismo organismo, y las que no se van a degradar, que son las degradables, las de colágeno principalmente o algunos otros polímeros, y las no reabsorbibles, que son principalmente de politetrafluoretileno, que estas no se van a reabsorber y que necesitan posteriormente a que haya existido esta regeneración ser removidas. Aquí están viendo una imagen, ¿verdad? Estaban viendo una imagen de la membrana, pero bueno, la membrana esa obviamente se llena otra vez de sangre, cambia de color, no se nota cuando son reabsorbibles, se quedan ahí adentro y protegiendo y cubriendo prácticamente, pues es como una sábana, ¿verdad? Así es, uh-huh. Estabilizan al injerto, estabilizan el coágulo que se forma, porque este coágulo es importante que esté bien estable para que pueda existir como tal la regeneración, y en este caso
que colocamos la membrana es para lograr este fin, estabilizar el injerto, estabilizar el coágulo y que al momento de que se destapen estos implantes haya suficiente hueso alrededor o haya buena salud alrededor de ese implante para poder tener un buen pronóstico a largo plazo. Hay unas membranas que son muy económicas, ¿verdad?, que se sacan del mismo paciente, que son membranas de fibrina, como tú lo mencionaste, ¿verdad? Así es. Y esta es precisamente la finalidad de la que estábamos hablando, es obviamente la colocación del implante dental bajo las mejores condiciones posibles. Así es, doctor. Hemos terminado el programa, yo te agradezco mucho tu presencia y bueno, solamente me queda invitarlos a ustedes a que nos sigan aquí en el programa Odontología para Todos de TVUGED. Nos vemos la próxima semana, hasta la próxima.